Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 33. Un programa después de haber pasado un pequeño parón, una pequeña pausa, ¿no? Pero para hablarnos de eso está, como siempre, la saludo con todo el cariño a Ceci Montero. Buenas noches, Julio, y también saludo a quien nos veo escuchar. Les damos la más cordial bienvenida a La Estructura del Infierno. Y pues sí, antes de empezar el programa, y les quiero pedir una disculpa porque el jueves pasado no tuvimos programa ni actividad en redes porque tuve un pequeño accidente, pero aquí estamos. ¿Y podemos saber cuál fue el accidente? ¿Sí? Quise jugar fútbol con la pata de un sillón y me capturé el dedo. Muy bien. Así es, pues Ceci tuvo ese pequeño percance y por prescripción médica no podía acercarse a la extremidad de este tipo de programas. Y bueno, y eso, y tenía que tener la pierna levantada y estar acostada. La, ¿no es así? Levantando hacia el señor. Exacto. Va primero la pierna y después la dignidad, ¿no es así? Ah, sí, claro, también la dignidad está en alto. Eso es todo. Pues comenzamos con el intro de esta famosa serie, bueno, famosa ya hace algunos años, por allá del 2009, del 2012, Metalocalypse, que aparecía en el segmento de caricaturas o contenidos adultos de Cartoon Network, llamado Adult Swim, y la razón no es porque vayamos a hacer un programa dedicado a la serie, sino porque este día decidimos hacer una selección de death metal, ¿no es así, Ceci? Es correcto, ahora nuestros aperitivos, la de en medio, el yin yang y la final, serán dedicados completamente al death metal. Y sus diferentes variantes. Exacto, a eso iba exactamente, que uno a veces da por sentado que muchas de las cosas que escuchas son death metal, pues porque tiene estos growls, ¿no? Esta forma de cantar que a veces es una especie de chillido, un shriek, o a veces puede ser este growl clásico. Pero si uno se pone a leer la cantidad de cosas que no son death, y además la cantidad de subgéneros que tiene el death, casi podríamos decir que es el género que más variantes ha de tener, ¿no? ¿Es así? Sí, tiene muchas variantes y ahora es todo un mundo. O sea, ya puedes meter death y puedes meter black y puedes meter progressive y hacerlo melódico, no sé, puede rozar con otros géneros fácilmente. Exacto. Y bueno, y también una parte de que estábamos haciendo este programa es porque nuestro programa anterior tuvimos a una banda de melodic death metal, y para el programa siguiente tendremos también una entrevista con otra banda de provincia. ¿No es así, Ceci? Sí, vamos a tener de invitados a una banda de Puebla que también se dedica al género del death melodic metal. ¿Cómo se llaman? The Holy Hater, que además tiene reciente un EP, ¿no? Así es. Bueno, va a salir, me parece, apenas un EP, y van a venir a platicar de ello en el próximo programa. Excelente, pues a ver qué nos pueden decir. Y bueno, hablando de nuestro programa anterior. Sí, también me es grato comentarles que los chicos de Genotype nos tienen una sorpresa, unos regalitos para nuestros seguidores y nuestros escuchas. Así que estén muy atentos al próximo programa para saber cómo ganarse dicho regalito y saber de qué se trata. Que lo haremos por redes, ¿no? Por redes y por YouTube. Y me imagino que también por Resistencia Radio. Así es, seguramente tendrá que ser por estos canales. Entonces estén muy atentos, es un gran presente y es una de estas maneras de seguir colaborando con la escena nacional. Y bueno, si no haya tenido la oportunidad, puede escuchar el programa anterior, la conversación que tuvimos con los compañeros músicos, hombres y mujeres, porque había una chica, la banda tiene un par de chicas y una de ellas estuvo compartiendo con nosotros. Se tornó muy agradable, resultó una charla amena, con momentos bastante graciosos, involuntariamente graciosos, ¿no?
Así es, estuvo muy, muy suave el programa. Así que si no lo vieron, chéquense, les dejamos el link. Eso es aquí en YouTube, y si no, pueden revisarlo por el momento en la sección de programas de la estructura del infierno en Resistencia Radio, en la página. Pues bueno, pues vamos a darle entonces entrada a este momento de selección Death Metal en la estructura del infierno. Ceci, ¿con qué aperitivo nos vamos a ir? De aperitivo escogí a Dark Tranquility con la canción Ego Deception del álbum Moment, lanzado en noviembre del año pasado. O sea, no tiene mucho. Moment. Que Claro, es una es. banda sueca icónica de los 90 que ya casi tiene 32 años en activo, tomando en cuenta a Septic Broiler, que fue como que la primera banda donde empezaron y donde siguen dos de los fundadores en esta banda. No, claro, y bueno, junto con In Flames y con At the Gates, pues los iniciadores de lo que después se conocería como Melodic Death Metal, precisamente, ¿no? Es correcto, es correcto. Es algo de Y las cosas más interesantes. de hecho también lo llaman sonido Gotemburgo, porque varias bandas salieron de Gotemburgo. El De sonido hecho, traigo Gotemburgo. dos bandas del sonido Gotemburgo. Ah, bueno. Entonces estaremos viendo a ver cuál es la otra de las bandas. Que por cierto, como dato anecdótico, en el primer disco EP que sacaron tanto Dark Tranquility como In Flames, tenían los vocalistas cruzados. Andrés Frieden cantaba en la primera versión de Dark Tranquility, y Michael Stein toca en el Lunar Strain de In Flames, y después creo que prefirieron cada uno seguir su curso. En este caso yo sigo apoyando más Dark Tranquillity, por lo menos ha tratado de mantener cierta congruencia en su sonido, si bien experimenta con, creo que fueron de las primeras bandas que encararon el reto de hacer este melodic death metal con sintetizadores y con este tipo de ambientaciones a veces más cercanas a las que utilizaba, por ejemplo, bandas alejadas del metal como Depeche Mode, ¿no? O muchas de estas bandas noventeras que hacían uso de los samples, ¿no? Y yo recuerdo todavía con Dark Tranquillity el Projector, creo que fue el primer disco donde empezabas a escuchar estos sonidillos y estas ambientaciones que después Dark Tranquillity hizo como muy, como que se apropió de ellas, ¿no? Y ha sido parte de su sonido y lo han venido defendiendo. Mientras que In Flames, pues no sé, In Flames en algún momento dijo, ya no queremos hacer esto, y bueno, ¿no? Pero bueno, quien le gusta In Flames, adelante. Pero qué bueno el sonido Gotemburgo, muy criticado también por los más puristas del death metal, sobre todo de este death metal que se gestó pues a principios de los 90s, finales de los 80s en Estados Unidos, que era pues tremendamente brutal, ¿no? Pero ya Sí. hablaremos un poco más de eso adelante. Yo me voy con una banda también clásica que, si bien comenzó siendo una banda de grindcore y al día de hoy siguen caminando hacia esos derroteros, han también desarrollado un sonido de fusión muy interesante que por momentos se acerca mucho al death o mucho más al death. En este caso, creo que en este disco en particular ese sonido es todavía más profundo, aunque también tienen algo de este sludge metal que harían famoso bandas de los 90s como Helmet, ¿no? Este metal más pausado, pero bueno, creo que este es de sus momentos más death. La rola se llama Honk. Y la banda Napalm Death. Entonces nos vamos con los aperitivos, Dark Tranquillity y Napalm Death, dos cartas muy fuertes. Estamos en la estructura del infierno por Resistencia Radio. Ahora volvemos. Bien, estamos de vuelta en la estructura del infierno, programa número 33. Después de haber tenido como aperitivos dos bandas estelares del death metal, cada uno en su respectivo género. En primer lugar estuvo Dark Tranquillity con Con la rola Ego Deception Ego del álbum Deception, Moment. el último álbum que El sacaron, último. noviembre del año pasado, ¿cierto? Es 2020. correcto. En plena pandemia les ha de haber parecido una pésima idea. Gracias a la gran mayoría de las bandas les pareció una pésima idea
y trataron de retener la mayor parte del tiempo la grabación, pero pues ya era imposible y salió, ¿no? Sí. Y dices que es la rola que más te gustó del disco. Sí, o sea, a pesar de que es la que menos reproducciones tiene, a mí me gusta mucho esa rola. Y bueno, comparándola con el debut que tuvieron en el 93 de Skydancer, sí, o sea, es así como que un sonido abismal. Sí. Porque antes era como más atascadito, por decirlo de alguna forma, y ahorita ya tiene más matices el modern metal. O sea, no deja de ser melodic death metal, pero sí se escucha muy diferente. De hecho, la última rola del disco es completamente con voz clara, no tiene nada de growls. Que además a Stein siempre le ha gustado hacer ese tándem, ¿no? Sí. Yo me acordé, ahorita no recordaba la fecha, pero yo los vi en el 2005 en el Jarro Café, el ya extinto Jarro Café de la Ciudad de México. Era interesante porque hasta donde me enteré estaban dando dos sets, entonces a mí me tocó el segundo set. En la misma noche tocaron dos veces, cosas raras de esas que se podían hacer en el Jarro Café. Y bien, lo hicieron bien. Yo siempre tuve al menos en ese momento, me dio un poco la impresión de que Dark Tranquillity sí era una banda, y sigo sintiendo que es una banda a la que el estudio le viene muy bien y a veces le ha costado un poco de trabajo trasladarlo al en vivo. Por todas estas texturas sonoras y esta forma incluso de grabar la voz. O sea, a mí sí, algo que me ha gustado mucho de Stein es que creo que tiene muy claro cómo hacer overdubs de su propia voz. Entonces, digo, no es que pierda, ahí hay un testimonio, hay un par de discos en vivo, si no mal recuerdo, de Dark Tranquillity, se escuchan bien, pero siento que el estudio es una cosa que les viene muy bien a la banda de Gotemburgo, ¿no? Así es. Pero bueno, tiene una legión de fans enorme y bien ganada, porque creo que tienen todo este rango sonoro que a veces, a lo más, como decíamos hace rato, a lo más... A la gente más recalcitrante le parece más una aberración, ¿no? Pero que creo que también te gana simpatías y te gana público. Además, la producción siempre es muy interesante en la gran mayoría de los casos y cuidan cada detalle, incluso el detalle de las portadas, el arte, siempre lo han tenido muy cuidado. De hecho, las reediciones de sus discos han rehecho las portadas, ¿no? Porque hay unas que, por ejemplo, si ves Skydancer o The Gallery, pues la... digo, alguien les hizo un dibujo, ¿no? Muy decente, pero... o el proyecto realmente alguien agarró el Photoshop y les puso ahí una... Entonces han hecho reediciones que les han quedado bastante bonitas. Obviamente, pues como cualquier reedición con tracks. A veces algunas cosas rarezas y B-sides, ¿no? Pero bueno... La que más me gusta, perdón, es la de Atoma. Atoma es maravillosa, sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, y Atoma... va un poco más en la línea de lo que ya es el sonido de Dark Tranquillity, ¿no? Así es. En estos loops. Pero bueno, y el siguiente aperitivo que escuchamos fue Napalm Death, la banda británica, que aquí hay algo bien interesante. Este disco lo sacaron en 1994 y Shane Embury, que es el bajista y como, digamos, líder por ser el miembro más viejo de la banda, declaró que no le gustaba tanto porque ya para ese momento tenían como bastantes fricciones, ¿no? Con Barney Greenway, que es el vocalista y que también es uno de estos personajes que tiene un lugar muy bien ganado en el metal extremo. Sobre todo en Napalm Death hay algo interesante. Siempre se ha dicho que es una banda y es en esencia es una banda británica, pero es una banda británica que tuvo la presencia de una persona nacida en Sonora, en México, y de un baterista que es Danny Herrera, que es de ascendencia mexicana, es californiano, pero tiene ascendencia mexicana, y el otro, bueno, el guitarro fue Gis Pintado, que además entró desde el segundo disco, ¿no? En 1987, desgraciadamente Gis, pues, falleció en el 2006, creo que porque le gustaba mucho el trago y se le complicó con diabetes, etcétera, pero lo menciono no solamente por la presencia mexicana, sino porque yo siempre he tenido la idea de que muchas de las grandes bandas de metal que han logrado tener un cierto nombre
lo logran por la fusión a veces de estos miembros que vienen de diferentes entornos, ¿no? Digo, no vayamos tan lejos, Slayer, por ejemplo, ¿no? O sea, su vocalista es de ascendencia chilena, su baterista es de ascendencia cubana, y tenían a dos rednecks gigantes, uno que se sentía alemán, que era Jeff Hanneman, ¿no? Y Kerry King, que es así un rednexazo en todo el tema, ¿no? O Metallica, por ejemplo, ¿no? Que tienen a un baterista danés, tienen a un guitarrista de ascendencia filipina, y bueno, y Hetfield, que es como el más redneck de los rednecks, y bueno, en su primera alineación con Cliff Burton, que bueno, él tenía ascendencia neerlandesa. Entonces creo que durante este periodo de los 80s y en la actualidad hay mucho que se logra de esta fusión de culturas, ¿no? Siento que por eso lo mencionaba y digo, bueno, por la presencia mexicana. Y bueno, esta presencia mexicana, solo para cerrar el tema, pues es también interesante porque son miembros que en algún momento, por eso también formaron parte de Brujería, ¿no? Sí. Como esta onda como muy divertida de ponerse máscaras y hacer Diego era un gran core más puerco y más hacia lo mexicano y más de desmadre, ¿no? Con miembros, pues, de otras bandas, entre ellas Billy Gould, por ejemplo, de Faith No More, o otros músicos de bandas más extremas, ¿no? Entonces, bueno, eso fue los aperitivos death metal, ¿no? Así es. Por cierto, antes de pasar, es que tengo que contar esta anécdota y quiero saber tu opinión. Okay. Igual no lo sabes, pero al mismísimo David Ellefson le revelaron unos videos en donde sale desnudo y tocándose a sí mismo, y se hizo toda una controversia porque fueron compartidos por una cuenta de Instagram que al día de hoy ya no existe, en donde se alegaba que estaba teniendo ese tipo de interacción con un menor, con una menor de edad. Otro acantilaron todo un revuelo por cómo están las situaciones. Ellefson ya salió a decir que pues sí es él, que sí. No está orgulloso porque además acaba de cumplir 27 años de casado y evidentemente esos videos no eran con su mujer, y además se declaró pastor en el 2012. Sí, ya sabía que era cristiano. Ajá, pero, bueno. Pues bueno. No, ¿qué opinas? Mundano, que no deja de ser mundano y pues la carne es la carne, pero también digo, también si está de pedófilo. No, no está de pedófilo. En honor a la verdad, ya él declaró que sí, y la chica, porque, bueno, no digo chica porque no creo que sea chica, pero sin decir su nombre, alguien. No, bueno, quién sabe. ¿Quién sabe? Porque en realidad no reveló el nombre. En el comunicado solamente venía la chica diciendo: yo soy aquella, como diría Rafael, yo soy aquel, pero es mujer. Todo fue consensuado, no soy menor de edad. Y pues la pasamos bien el señor Ellefson y yo en internet, ¿no? ¿No crees que luego estas generaciones? Ajá, sí, ya sabes, como el video de Sage, te tocó ver el video de Sage. Andale. Bueno, no me enteré también mucho de ese chisme, pero como sale mucho el impresionante y todo ese de madre. ¿Qué opinas? No, yo creo que a estos güeyes lo que les pasa es que, pues creo que como que todo mundo queremos dar el salto generacional, pero igual no estamos tan vivos, o quizá no sabemos que siempre se queda un registro de nuestras cosas, ¿no? Pues sí, yo creo que en sus buenos tiempos con Megadeth hizo y deshizo cuanto pudo. O sea, ¿cuántos desmadres no se han visto en algunos documentales con las bandas? Y no creo que Megadeth sea la excepción. No era la excepción. Entonces, por más cristiano que sea el hombre, debe de tener sus cosas. Bueno, y Megadeth ya salió también a declarar que pues está bien, que ellos siguen esperando la respuesta, ¿no? Porque además, pues, todo el mundo se va a curar en salud, y como cuando en cualquier momento te descubren haciendo algo, lo más fácil siempre va a decir, pues bueno, cortamos relaciones. Al día de hoy, Ellefson todavía tiene trabajo de bajista en Megadeth. Pero pues que puede haber más extremo que te agarren así, que además salgas a decir, pues si era yo, tengo aficiones, ¿no?
Diría la cumbia, mi cuerpo no está hecho de metal, mi cuerpo no está hecho de madera. No mamars. Así es. Pero bueno, vámonos con la de en medio. Mi Ceci, ¿qué nos vas a proponer ahora? Con la de en medio. Con la de en medio, también escogí una banda de El Sonido Gotemburgo. Okay. Con Spectre of Spectre of Extinction. Ese sí salió el 30 de abril con su respectivo video y va a ser parte de el álbum de Nightmare of Being. Va a salir el 2 de julio de este año. Ok. At the Gates tienen, bueno, a mí el Doctor of Soul, que es así como el disco semillero también del sonido Gotemburgo, de este sonido que mencionábamos, siempre me gustó. Pero fíjate que en el 2014 sacaron un disco muy interesante que se llamaba At War with Reality. La portada es muy fea, pero lo interesante que tenía el disco era que las letras estaban basadas en textos de escritores sudamericanos, sobre todo de esta parte que en algún momento pusieron de estos escritores de corrientes de los 50s, 40s, ¿no? O sea, hay unas rolas dedicadas a Jorge Luis Borges. De hecho, el disco comienza con un extracto sacado de la maravillosa novela de Ernesto Sabato, Entre Héroes y Tumbas, que es muy buena. Incluso la leen en español, que es una parte medular de esa novela. Y si no mal recuerdo, además de Sabato, además de Borges, hay algunas alusiones a Cortázar. Entonces, es bien interesante porque pues lo hicieron porque pues el líder, ¿no?, de The At The Gates, ¿no?, que es este Thomas Lindbergh y este Martin Larsson, pues demostraron así que les gustaba como mucho esa corriente literaria. Entonces, es interesante porque estos son autores que quizá nosotros desde desde nuestra cercanía o desde la paridad que tenemos con el idioma, más de uno hemos tenido la oportunidad de leer, pero creo que hasta el momento, al menos que yo sepa, no había habido banda que fusionara el death metal con estos temas y que además adaptara estas canciones, que además son de temas impresionantes, ¿no? Sobre todo en la relación con el tiempo, con la condición humana, con el ver reflejado como tu personalidad, como una manera de espejo. Entonces, aunque no es de ese disco, por eso lo quería mencionar, gran banda, yo sí soy muy fan. Creo que también es una banda que ha tenido sus matices y sus momentos. Creo que es lo que le toca vivir a estas bandas que tienen ya tantísimos años, ¿no? De hecho, creo que es como la pareja tóxica, porque van y vienen, se disuelven y regresan. Creo que lo hicieron como 3 veces, ¿no? Sí. La primera vez fue en los 90s, o sea, creo que tuvieron como un periodo en los 90s hasta el 96. Sí, que no. Ajá. Y luego ya dijeron, no, pues hasta aquí, hicieron otras bandas. Otro, creo que Thomas estuvo como profesor. Y luego ya anunciaron que iban a regresar y luego otra vez se volvieron a separar y apenas sacaron este desmadre, este último sencillo, y está chido. De hecho, también el video está padre, está muy, muy ad hoc a lo que está en el metal moderno. Sí, sí, digo, yo escuché algo, sí, de ellos, y sí, ya, creo que a estas bandas ya sabes a lo que vas, pero se sigue agradeciendo que sigan poniendo esfuerzo, ¿no? Claro. Y que sigan en la lucha y que sigan además entregando productos de calidad. Creo que lo mínimo que se le puede elegir, se le puede pedir a una banda como At The Gates es que te entregue productos de calidad, pues de principio a fin, incluso portadas, todo, ¿no? Todo un concepto. Y bueno, yo también me voy con una banda ya de mucha tradición, en particular en esta onda de hacer otro subgénero del death metal, que es el blackened death metal, que no es más que una manera de nombrar esta corriente en la cual
son bandas que por lo general habían comenzado haciendo black, pero que a lo largo de su trabajo han venido pues entregando ya otro tipo de variantes, ¿no? Una serie de variantes distintas. Y nos vamos con Behemoth, en un disco muy bueno que sacaron en el 2014, que pues no se quebraron mucho la cabeza, y se llama básicamente The Satanist. Y nos vamos con la rola del mismo nombre. Estamos en La Estructura del Infierno, programa número 33, haciendo selección de de death metal en Resistencia Radio. Ahorita volvemos. Bien, estamos de vuelta después de la de medio con una selección de At the Gates. Es correcto. Y Behemoth con The Satanist, del que fue su décimo disco, de la banda de Polonia, de este trío, comandado por este personaje que también es una suerte de celebridad llamado Nerval. Yo los vi también en algún festival, creo que fue un Hell in Heaven o algo así. A mí me entretienen bastante, han tenido una cantidad enorme de críticos, sobre todo cuando pues no les gusta que hagan esta fusión de black metal, ¿no? con death. Pero bueno, Nergal creo que no le interesa y tiene toda una figura creada, ¿no? Además creo que tiene una enfermedad congénita y tuvo cáncer, exacto, y es un sobreviviente del cáncer. Y ahora es vegano y hace... Sí, yoga, entonces es que es raro. Sí, no, bueno. Y aparte se viste muy bien. Me encanta cómo se viste. Sí, bueno, en algún momento se metieron en un problema con una de las secretarías, la policía de Polonia, porque diseñó una serie de camisas utilizando esta águila bífida, que es como muy representativa del escudo, de alguna serie de escudos políticos de Polonia. Y él la utilizó, y entonces lo empezaron a atacar, que tenía que bajar esa mercancía, y se metió en litigio, y metió a las redes, y obviamente pues las redes apoyaron su causa libertaria, y entonces no solo conforme con haberlo diseñado para una playera, las empezó a producir en serie. Un personaje, Nergal, es todo un personaje, y bueno, The Satanist, su último disco, también, como decíamos de At the Gates, si has escuchado previamente algunos o has seguido la carrera de Behemoth, sabes por dónde va, pero este disco en particular tiene una producción muy bonita, que tiene todo, tiene orquestaciones, rolas en latín, en polaco, en inglés, ¿no? Tiene todo y para todos, y pues, y la verdad es que en el festival donde yo los vi, desgraciadamente por el horario no les tocó la oscuridad, pero creo que si les hubiera tocado lo hubiéramos aprovechado, pero claro, salen con sus capuchas y lo hacen todo, ¿no? Yo los vi, y de hecho fue mi último concierto con mi amigo antes de que falleciera, con Maikot. Los vi ahí en el Circo Violador cuando salen como cucarachas con sus... Sí, claro, sí, ok, ese fue mucho antes. Sí, eso que habrá sido 2015, una onda así, yo creo. Uh-huh. Ahí tengo el boleto después. Sí, yo los vi ya mucho después, como por el 2017 debe haber sido. Ya. Pero bueno, y At the Gates, pues ya decíamos, también es una banda muy vinculada al sonido de Gotemburgo. Y pues muy característica de lo que estábamos diciendo, ¿no? Ambas son bandas que han sido criticadas pues por lo más purista del death metal. Pero aún así no dejan de ser pioneras. Sí, claro. Y mira, creo que aquí podríamos jugar muy sencillo y poner pues a Death, ¿no? A Morbid Angel o a Nile, que también en algún momento a mí sí me han tenido cosas que me agradan. Pero bueno, no pusimos a Death porque Death ya ha sonado por acá. En algún momento sonará Morbid Angel, que tenga yo ganas de estar más extremo, o tú, Ceci. Sí. Pero
en realidad, pues todo esto, todo se complementa, ¿no? Por ejemplo, creo que tampoco estamos ponderando el poner tan demasiado technical, porque también ha sonado mucho el technical por aquí, ¿no? Rago es, creo que su dosis diaria de technical death metal, ¿no? Sí. Un progressive como Opeth también ya ha sonado por aquí. O sea, dentro de todos los subgéneros que ha tenido el death metal, creo que los hemos alcanzado, si no tocar todos, porque bueno, habrá, hay unas cosas más cercanas al doom, ¿no? Claro. Sonarán en algún momento. Entonces esta es una selección que digamos death metal, pero más campechano, más suelto, ¿no? Sí. Y bueno, antes de llegar al momento Jin Yang, pues un poquito de contexto. Se piensa y se dice que, pues, el término, hay toda una discusión alrededor de quién acuñó el término de death metal, pero sabemos que, digamos que los historiadores, que los hay, digamos, lo restringen a tres momentos. Uno tiene que ver con Death, uno tiene que ver con Possess, dos bandas norteamericanas que incluso las dos grabaron para el mismo sello, Combat Records, y alguien que se lo atribuye a Hellhammer de Celtic Frost. Digamos que por ahí anduvo. En realidad el término pues se acuña como una manera no tanto de llamar a lo que se tocaba. En realidad lo que se tocaba era una versión un poquito más extrema del thrash, ¿no? El thrash en su momento era lo más extremo sonoramente, y estos grupos trataban de alcanzar una sonoridad un poquito más rabiosa, más agresiva, más violenta, ¿no? No era tanto como tratar de crear un género, sino de sonar cada vez más extremo. Incluso la forma de cantar es violenta, pero no buscaba el gutural necesariamente, no era una condición implícita, ¿no? Y hubo muchas variantes de un metal extremo que no fueron death metal después, ¿no? O sea, si escuchamos el primer disco de Creator, sonaba un poco a eso. Sepultura, los primeros discos de Sepultura también eran como medio death, pero no dejaban el thrash, pero no dejaban como esta onda más grindcore, que tenía mucha influencia en el hardcore punk, ¿no? Entonces, pues empieza ahí, y ya es después que se le van atribuyendo una serie de condiciones y reglas, ¿no? Eso siempre pasa con los géneros, no sé si. Sí, siempre como que quieren encasillar todo, pero también creo que todas las bandas, como comentábamos antes de empezar el programa, de repente meten cosas de aquí y de allá y pueden fusionar mil cosas en un género y subgéneros. Exacto. ¿Tú recuerdas cuál fue la primera banda de Ed que escuchaste? De tal cual. Sí. Ok. ¿Y te gustó de primera? No, de inicio no, como que no le agarraba mucho la onda. Y es que estaba más enfocada al thrash, la neta. O sea, como era la época donde estaba más o pegaba más el thrash. Sí, decía, Death está como que más atascado, ¿no? Y ya era difícil, ¿no? Ajá, era difícil de digerir. No, y además, no sé qué disco. ¿Perdón? ¿Te ubicas por qué momento de Death? ¿Qué, como por qué? ¿Cuando ya se puso muy progresivo? ¿Cuando ya se puso más amigable? Creo que cuando se puso más amigable ya me puse a ver más allá. Claro. Ya empecé a escuchar otras cosas. O sea, como que sí hay géneros que, o bandas que de inicio no me gustaron, pero luego las volví a escuchar y ya me gustaron. Claro, sí, siempre pasa, ¿no? Sí, yo también recuerdo que la primera vez que escuché a Dead ha de haber sido con el Symbolic, y también decía, paren un momento, ¿no? O sea, era como era digerir demasiada violencia de una, ¿no? Cuando sí. Venía uno acostumbrado, como dices, al thrash más tradicional, ¿no? Era lo más rabioso que uno escuchaba, ¿no? Exacto. Yo siempre he tenido una cierta fascinación, o sea, un cierto gusto por el hardcore punk. Siento que ahí van medio vinculados. Entonces, sí, a mí también Death o Morbid Angel. A mí me acuerdo que Morbid al principio también era así como de, paren un momento, ¿no?
un amigo que también le gustaba, que ni siquiera era Dead, pero caminaban también, no sé si ubicas a Sadus, una banda también gringa. Bueno, ahí tocaba Steve DiGiorgio, este bajista mercenariazo de mil años. Y también era así como Parar o Terrorizer, ¿no? Toda esta como oleada de bandas norteamericanas que salieron desde finales de los 80s y que se movían sobre todo en la zona de Florida. Sí. No sé si por los cocodrilos o algo tenía que ver, pero era violento, ¿no? Era como una de esas cosas que había que acercarse de a poco. Claro. No. Pero bueno, vámonos con el Yin Yang. Evidentemente, pues para jugar sencillo, nos vamos a ir con pues el que para muchos es el disco que inicia o desde donde se puede marcar un inicio de este sonido. La banda es Possessed, una banda que en realidad como tal en su alineación principal solamente grabó dos discos, después ha tenido reencarnaciones, incluso ha tenido una última que en el 2019, si no mal recuerdo, Jeff Becerra, su vocalista y bajista, la retomó y la volvió a lanzar en un disco muy bueno, si no lo han escuchado en una vuelta. Y lo interesante con Jeff Becerra, para quien no lo sepa, que es una historia muy bien contada, es que en algún momento fue atacado y recibió un balazo que lo dejó pues paralítico de la cintura hacia abajo, y creo que también no puede mover bien un brazo. Él era el bajista también de Possessed. Y bueno, se presenta, canta en silla de ruedas con la banda. Entonces, bueno, yo no los vi, vinieron, si no mal recuerdo, al México Metal Fest, hace algunas alineaciones, yo no pude ir a verlos. Dicen que es todo un espectáculo, el disco es bastante bueno. Pero bueno, nos vamos a ir con uno del 1985, del Seven Churches, que es el disco más famoso, y nos vamos a ir con el tema que abre, que se llama The Exorcist. Y a Ceci le va a tocar el Yang, que es In Mourning, que de hecho cuando empezaron no era death metal, estaban más enfocados como al metal gótico, uh-huh. Y creo que recapacitaron y hicieron mejor las cosas. Dejaron el gótico, Ceci no le gusta el gótico, para quien no le haya quedado claro. Sí me gusta, nada, estoy molestando. Pues bueno, nos vamos a ir con Possessed de Exorcist y con In Mourning. ¿No nos dijiste qué tema? La rola es The Smoke, del álbum Monolith del 2010. The Smoke de 2010. Y esto es el momento Yin Yang. Estamos en La Estructura del Infierno por Resistencia Radio y ya volvemos. Bien, estamos de vuelta para nuestro último bloque antes de nuestro cierre. En el momento Yin Yang escuchamos nada más y nada menos que a Possessed y a In Mourning, ¿no es así, Ceci? Es correcto. Y bueno, pues esperamos que esta selección haya sido interesante, que hayan podido ampliar sus bibliotecas musicales. En algún momento vamos a poder terminar ya de hacer nuestro playlist, ¿no es así? Claro. Sí, tenemos. De hecho ya lo estoy empezando a hacer y ya que tenga un poquito más de roles, porque sí es una chamba. Es una chamba, ¿verdad? Ya sí. Lo voy a hacer público. Bajita la mano, son varias canciones y hemos digo, no es por quererse curar en salud, pero hemos tocado varios temas y sí hemos ido de género en género, Sí hemos tenido bastante variedad. Yo creo que en algún programa los dos era una parte más fresa del metal. No hair metal, pero yo creo que sí vamos a tocar algo más suavezón. Órale, jalo. ¿Qué opinas? Sí, me late la idea. También hay varias bandas que van a decir, ¿en serio escuchas estas mierdas? Y sí, y lo digo sin abochornarme. Sí, yo antes sí me abochornaba de ciertas bandas que escuchaba, pero ya con los años creo que no. Sí, yo también. Antes como que sí me importaba, pero ahora me vale madre si les gusta o no lo que escucho. Muy bien. Eso no digo. No es que no lo programemos concienzudamente, pero no está con esto diciéndose si me vale madre lo que opinen. No, aquí trato de ser imparcial.
Eso es todo. Y bueno, hablando de opinar y de imparcialidades, Ceci, ¿cuáles son nuestras redes? La estructura del infierno nos encuentran en Instagram, en Facebook, en YouTube. El correo también es laestructuradelinfierno@gmail.com. Se me olvida Twitter, es laestructura_i. Así es. Digo, pero nuestras redes normalmente donde estamos más activos son en Instagram y en Facebook. Es correcto. Y bueno, en YouTube de un tiempo para acá. Les recordamos que para el siguiente programa vamos a tener a una banda mexicana, precisamente de Puebla, que también tocan melodic death metal, que se llaman, Ceci, The Holy Hater. The Holy Hater, ok. No es cacofónico, porque no lo es, pero se siente como particular al pronunciarlo. A Holy Hater, ¿no? Pero si lo quieres como mexicanizar, pues Holy Hater, ¿no? Así. Así es. Pero bueno, les recordamos que en el próximo programa vamos a estar comentándoles cómo va a estar la dinámica para poderse ganar alguno de los presentes que muy amablemente nos proporcionaron nuestras, podemos decir, camaradas, nuestros camaradas de la banda The Gentype. Es correcto. Entonces, pues bueno, esperamos que este programa haya sido de su agrado. Yo la pasé bien, la selección estuvo buena y muy Ceci, bien. Pues algo más que agregar. Todo bien, estuvo padre el programa, creo que estuvo variadito y espero que sea de su agrado. Y bueno, pues para que no, ahí están las redes, nos pueden decir que no o nos pueden decir que nos faltó. De antemano, como lo dijimos en un principio, sabemos que hay muchas bandas que se quedaron fuera. En algún momento creo que podríamos hacer una segunda versión en donde entren bandas que todo mundo quiere escuchar, como Obscura, como Atheist. De hecho, como mi playera de Obscura. Ah, mira. No, Soilwork, si quieren algo más de Melodic, Rivers of Nihil. Insan, o sea, si quieres irte todavía más atrás, ¿no? Con bandas como Decide, que nunca he sido fan, pero bueno, existen. No sé. Imparcial. No, claro, yo no, nunca he sido muy fan. Yo iba a programar a Nile, porque Nile tiene un par de discos que me gustan bastante, pero no es el momento. La verdad es que quise despedirnos con una canción de otra banda norteamericana que se llama Cephalic Carnage. Que también han tenido como sus debrayitos, pues tocando diferentes, como moviéndose en diferentes, ¿no? En diferentes líneas, en el Dead Grind, en el Technical Dead. Este tema es el se llama Repangea, viene en su sexto disco, y la idea por la que me gusta es porque tengo una fascinación por las bandas que incorporan instrumentos que normalmente no se incorporan en el metal. En este caso es un saxofón tocado por Bruce Lamont, que también pertenece a una banda de medio de experimentación entre metal y jazz, se llama Yakuza, han tenido cierto nombre. Y este es un tema un poco largo, pero es un tema interesante porque está todo. Tiene sus momentos tranquilos, tiene sus momentos más agresivos y incluso voces limpias. Entonces, bueno, con eso nos vamos a despedir. Esperemos que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo el próximo jueves por Resistencia Radio para la entrevista que ya les comunicamos, Ceci. Que pases muy buena noche. Igualmente, Julio, que descanses y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta pronto.